Seguimos con más de tu programa Peruanos Emprendedores. Voy a presentarla, tenemos aquí a la empresa Contabilidad Perú, quien está a cargo de la señorita Sara Yaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo estás, Gabriela? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir al programa y queremos saber un poquito de la empresa. Queremos saber cómo inició Contabilidad Perú. ¿Cómo inició? Bueno, era inicios del 2008, tenía yo 29 años, ¿no? Y me vi obligada a... me vi en la necesidad de tener que renunciar a la empresa donde estaba trabajando por temas personales, ¿no? Y ellas, en compensación a mi trabajo, al tiempo que estuve con... al compromiso incluso que tuve con ellas... me dieron una cartera de 8 microempresas para que yo pudiera brindar asesorías de forma independiente. Sin embargo, estaba yo con mucha necesidad de seguir informando sobre las modificaciones, sobre cómo llevar una mejor contabilidad. Salí también de esa empresa con mucha experiencia comercial, ¿no? En el área comercial. ¿Por qué? Porque en el trayecto que estuve con ellas, me invitaron a ser parte de esta área y la tarea era salir a buscar clientes, ¿no? Entrevistarse con clientes. Y fue aquí donde conocí un poco más de cerca las necesidades, la problemática de cada empresario, incluso hasta los miedos de ellos de tener que formalizarse, si formalizarse o no, ¿no? Eso me pareció muy interesante, muy enriquecedor. Yo la verdad disfruté mucho esa etapa de mi vida. Porque me ayudó mucho a crecer como profesional, ¿no? Y a ganar experiencia en esta área comercial, ¿no? Paralelo a eso, fue que se dieron las reformas tributarias y laborales muy importantes, ¿no? Estoy hablando del 2008, más o menos, en que salió. Ya teníamos el tema de bancarización, ya teníamos nuevos sistemas de recaudación, como detracciones, como percepciones y retenciones. Y muchas empresas no sabían cómo aplicarlas y ya estaban teniendo sanciones por esto. Al mismo tiempo, el gobierno tuvo la iniciativa y se promovió la ley de la microempresa, ¿no? De las MIPES. Sí, para todas aquellas empresas que vienen aquí, ¿no? Exacto, ¿no? Se promovió esta ley con la finalidad que las empresas formalizaran su planilla, ¿no? Con una carga laboral bastante simplificada, ¿no? Y de eso tampoco no tenían mucho conocimiento las empresas en ese tiempo. Por eso es que tenía yo todas estas ganas de querer seguir informando, ¿no? Y es así como nace mi necesidad de querer montar mi propio estudio, ¿no? Para poder seguir asesorando a las empresas. Tuve la suerte de poder conocer empresarios con mucha experiencia y también jóvenes emprendedores de que 23, 25 años, lo cual fue bastante motivador para mí, ¿no? Entonces estaba en esa disyuntiva si me quedaba como dependiente o me hacía independiente. Sin embargo, pasaron los meses y viene un cliente y me dice, yo quiero que me des la asesoría, pero necesito que sea jurídica. Y fue entonces que dije, esta es la oportunidad, ¿no? Y por ahí aparecieron siempre gente que me apoya, de la familia, los amigos. De hecho, mi hermana, quien ahora es mi brazo derecho, no consiguió los recursos económicos mediante un tercero. Otra amiga me dijo, vende para acá, compartimos oficina, ¿ok? Y bueno, el gran aporte de mi amigo Rogelio Estrella, que aprovecho para darle las gracias por tremendo aporte, porque él fue el que le puso el nombre de Contabilidad Perú a la página web. Rogelio Estrella, él desarrolló la página web y la verdad es que fue un éxito el nombre. Realmente, ¿cuánto tiempo ya con Contabilidad Perú? Tenemos 11 años, acabamos de cumplir 11 años. Acaban de cumplir 11 años realmente con una larga experiencia ya a nivel de contabilidad, a nivel tributario también, ¿no? Así es, así es. Experiencia que hemos adquirido durante este tiempo y que la verdad que nos ha costado también porque han habido reformas, he tenido que comenzar a delegar también para poder seguir creciendo, ¿no? Pero siempre tomando las medidas, ¿no? Porque había que corregir de repente
corregir metodologías, afinar criterios, ¿no? Unificar en realidad criterios, ¿no? Para poder todo el equipo trabajar con el mismo objetivo. ¿Quiénes conforman este equipo de trabajo? ¿Quiénes pertenecen a Contabilidad Perú? Bueno, tenemos un grupo bastante interesante de profesionales actualmente trabajando con nosotros. Ellos tienen el área dividida como coordinación, uh-huh. ¿no? Tengo dos coordinaciones a cargo de las empresas que son del régimen especial, ¿no? Y otra coordinación que está a cargo del régimen del MIPE, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que tienen una contabilidad un poco más detallada, ¿no? Y para qué, yo estoy muy contenta con el equipo que estoy actualmente porque son muy buenos profesionales. Esta actividad y este trabajo me ha permitido conocer de verdad muchos profesionales buenos, como también conocer chicos que en realidad pues todavía les falta estudiar, les falta. Yo me quedo impresionada cuando a veces llamo a entrevistas. Hay chicos que ya están terminando la universidad, sin embargo, les falta un poco de nociones básicas que en realidad debes tener en la contabilidad, como son el soporte tributario y laboral, ¿no? Definitivamente, a veces muchas de las personas o muchos de los profesionales que ya están terminando la carrera no tienen estas bases, definitivamente. Sí. No cuentan con estas bases y creo que es importante también conocer un poquito. Yo creo que en la cancha se aprende y creo que... En varias de las universidades ya a partir del noveno o octavo ciclo recién empiezan a hacer las prácticas preprofesionales o profesionales o lo que fuere, y eso yo a mi parecer yo creo que está mal, ¿no? Yo creo que a partir del tercer, cuarto ciclo ya los alumnos deben estar ingresando en cancha, porque todo lo que te enseña en la universidad quizás no lo puedes, ¿cómo lo aplicas todo lo que te enseña? Entonces ahí es el tema, ¿no? Pero la ventaja de los jóvenes de esta generación, en realidad, es muy abismal a lo que teníamos antes, ¿no? Antes sí, tú tenías que, si querías actualizarte, llevar un curso de actualización en una universidad o en una institución o en el mismo colegio de contadores, llevar un curso de actualización. En la actualidad, los chicos de ahora pueden entrar a internet, a la página web de SUNAT, a la página web de cualquier... de cualquier institución que esté dedicada al área de contabilidad, ya te actualizaste. Sobre todo con la página web de SUNAT, porque ahí está todo. Está todo. Sí, realmente sí. Tenemos al alcance de la mano muchas cosas. Así que la es. Tecnología nos está permitiendo poder, ¿no?, reinventarnos y poder darnos nuevas opciones de poder nosotros aprender varias cosas. Definitivamente. Cosa que no existía... Antes, definitivamente, ¿no? Eso es muy cierto lo que me acaba de decir realmente. Sí. ¿Cuáles son los servicios que yo puedo encontrar en Contabilidad Perú? Bueno, Contabilidad Perú está dirigido principalmente a empresas, microempresas y medianas empresas, ¿no? Brindamos una asesoría contable dirigida con el objetivo que el empresario se acostumbre a llevar una contabilidad y tener la importancia de lo que significa llevar la contabilidad ordenada, que todos los movimientos económicos que tenga la empresa estén registrados en tu contabilidad, ¿no? ¿Para qué? Para que después esto te brinde información y puedas tomar decisiones, ¿no? Para que puedas medir si tienes rentabilidad, para que puedas medir si tus costos están bien contabilizados, si realmente tu empresa está yendo por un buen camino, ¿no? Entonces es importante llevar ordenado y al día la contabilidad de las empresas. Eso es muy importante. Justo ahí estamos viendo unas imágenes. Ahí esto es Contabilidad Perú, ¿no? Somos tu solución real, definitivamente. Aquí sí. Realmente todo tienen al alcance de la mano. A veces muchas de las personas que han venido aquí al canal, muchas de estas empresas, de pequeñas empresas que recién están iniciándose, no tienen un contador, no manejan este tipo de servicio realmente. ¿Qué pasa que, perdón que te corte, qué pasa que cuando tú inicias, ¿no? Un pequeño negocio, quieres ser tú la secretaria, el gerente, el contador, hasta el abogado. Exacto. ¿No? Muy, ¿por qué? Muy cierto. ¿Por qué? Porque quieres un poco reducir tus costos e ir creciendo, ¿no?
Pero lamentablemente, si es que tú no llevas las cosas en orden y no estás bien asesorada, por lo menos en temas tributarios y laborales, pues todo este ahorro a la final se pueden ir pagando multas costosas en realidad por no tener las cosas en orden. Por eso es importantísimo llevar contabilidad externa, no interna, porque si recién estás empezando, pues lo que te corresponde es llevar una contabilidad externa, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Eso es muy cierto, Sara. Yo he preguntado, ¿no? A veces, ¿cuál es la función que cumples tú dentro de tu empresa? A muchas empresas que han venido aquí al programa y me dicen, yo soy la community manager, yo soy la que lleva la contadora, yo soy la que maneja las redes sociales, yo soy la que hace los banners, yo soy, o sea, realmente multifacética la persona que realiza esto. Y yo creo que para eso hay profesionales competentes, ¿no? Para que te maneje las redes sociales, para que lleve la contabilidad de una empresa, para que te pueda asesorar en publicidad o lo que fuere, ¿no? Si en caso quisieras. Pero pues no, como ya lo mencionas, muchas de esas empresas quieren ahorrarse. Así es. Y eso, llevado a la contabilidad, tiene un impacto, si te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque al querer ahorrar, es más, dices, no le voy a cobrar a mi empresa para que no gaste, ¿no? Porque recién está iniciando, ¿no? Sin embargo, ya tienes que presentar al final del año un balance, y si no está tu costo, ¿no? Si tú le hiciste de gerente general, de secretario, administrador, pues tienes un costo, tienes un valor tu trabajo. Y si no está reflejado en tu contabilidad, ¿cómo deduces el gasto o el costo, ¿no? Y terminas pagando impuestos a la renta bastante injustos, creo yo, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es ese, enfocarnos en cómo está su contabilidad, cómo está su línea de negocio, para poder decirle, sí, tienes que entrar a planilla porque tú eres el costo, ¿no? O formalizar la gente que se encuentra en planilla, que no sé, el vendedor, el administrador, ¿no? Todas esas personas que se encuentran trabajando para ti tienen que estar formalizadas dentro de una planilla, porque si no, no tienes costo o gasto. ¿Cómo deduces el impuesto? Sobre todo en las empresas de servicio como nosotros, ¿no? Que no Definitivamente. es que compras algo, vendes y ya deduces el impuesto a la renta. No, el costo somos nosotros, ¿no? Y eso tiene un valor y tiene que ir reflejado en la contabilidad. Tampoco sacar de tu caja bancos, o utilizar tu tarjeta de débito de tu empresa como si fuera tu caja chica. Eso también es, Es muy importante. es que son temas que a veces muchos de nosotros que no somos profesionales, que no somos contadores, desconocemos. Y para eso, desde yo ya lo mencioné, para eso están los profesionales, para que nos asesoren, para que vean todo el tema contable, tributario y todo lo referente a ello, ¿no? Definitivamente, Sara, ¿cuán importante es que una empresa informal se formalice, realmente cumpla con todos los estándares, ¿no? Bueno, sí, mira, la verdad es que en este tiempo que vengo trabajando y conozco diversos tipos de empresarios, ha costado un poco cambiar el chip, ¿no? Y ese patrón que tienen de que la informalidad es lo mejor, ¿no? Que te genera ahorro. Y la verdad no es cierto. Si nos sentamos a ver números, te sale más caro incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque el que es informal va a ocultar, pues, sus ventas, o no quiere pagar la planilla, no quiere formalizar, mejor Eso dicho, es lo la que hacen, ocultar y planilla. no quieren colocar a sus trabajadores en planilla, Y lo ¿no? peor todo, que los trabajadores tampoco quieren entrar a planilla, algunos de ellos. Es que sí, esto es muy cierto porque vienen, les cuentan el seguro, les cuentan los ETS y no sé qué otras cosas Claro, más, ¿no? dependiendo del asesoramiento que tengan, ¿no? Porque en realidad hay cosas que le toca al empleador asumir, ¿no? Pero eso termina siendo muy beneficioso en realidad, valorar el recurso humano, dándole los beneficios sociales, porque uno, deduce impuesto a la renta, y por otro lado, tienes el capital humano asegurado, porque el trabajador que se queda contigo, porque tú lo pusiste en planilla, porque valora su trabajo, le das estabilidad laboral, vas a tener necesidad de cambiarlo, ¿no? Y él tampoco de renunciar, ¿no? Porque sabe que tiene una estabilidad laboral. Pero si tú no lo pones en planilla, es más, ni siquiera quieres recibo por honorario, por último. Uno, no tienes formalizado el gasto. Y otro, ese trabajador en cualquier momento se va a ir porque no encuentra estabilidad laboral, a menos que no tenga ninguna profesión y lo que le quede es seguir trabajando, ¿no? Para esa empresa. Eso es muy cierto, a veces tiende a contratar pues a personas que no, para poder, como ya lo mencionamos, ahorrar costos.
cosa que no es cierta. Definitivamente, cosa que no es cierto. Aquí Sara nos está comentando que definitivamente no ahorras. No ahorras. Definitivamente no. Crece más la informalidad, eso en aspectos laborales, en aspectos tributarios también, ¿no? No, porque en el centro de Lima no me dan factura por lo que yo quiero comprar. Pero entonces busca a alguien que sea formal y te pueda emitir una factura. No, pero es que se va a cobrar más IGB, ¿no? Entonces existe esta mala práctica de algunos empresarios que dicen, esto cuesta tanto, pero si quieres factura te doy más IGB, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí ya el empresario tiene que ponerse a negociar, ¿no? Y salvar ese IGB y formalizar el gasto, porque si no vas al centro de Lima a comprarte lapiceros y no te van a dar factura, luego ¿cómo costeas? Luego ¿cómo deduces el costo para poder determinar tu impuesto a la renta correcto? No hay forma. Entonces no, tienes que negociar y tratar de que te entreguen un comprobante de pago, ¿no? Sí, es muy importante también las facturas para que ya puedas deducir definitivamente. Uh-huh. Es muy importante y como desde ya a todas aquellas empresas que vienen definitivamente aquí al programa, hay que formalizarnos, hay que constituir una empresa y pues no, como ya lo mencioné desde un inicio, no hay que asumir todas las funciones para no generar gastos. Esto, como ya lo estaba mencionando Sara, no generas, pues, definitivamente. Entonces hay que formalizarnos. Sara, ¿qué proyectos se vienen para la empresa? Buena pregunta. Nosotros actualmente estamos brindando el servicio de asesoría contable, tributaria y laboral a nivel externo, ¿no? Que te limita este proceso de llevar la contabilidad externa es que no le puedes dar números a tiempo real al cliente para que tome decisiones, ¿no? Podemos proyectar, que es lo que estamos haciendo con los clientes externos, ¿no? Estamos proyectando ingresos, estamos proyectando cómo va a ser su tributación al final del año, para que no nos sorprenda. Pero lo más interesante, en realidad, es poder entrar a tu empresa y poder a tiempo real decirte, ¿no? Mira, en tu presupuesto tus costos están con este número y se están yendo para otro lado. Tu rentabilidad está en este plano, ¿no? Te estás excediendo por aquí o no se están cumpliendo los niveles de venta, etcétera. Mucho material por entregarle, mucha información por entregarle al cliente. Y por eso estamos creando ahora el servicio de outsourcing, ¿no? Para que podamos llevar una mejor contabilidad directo dentro de la empresa. Es muy importante. Sí, el día a día. Definitivamente. Sara, ¿cómo podemos ubicarlos? ¿Cómo podemos contactarlos? Si yo como empresa quiero ya entrar a la formalidad, ¿no? ¿Cuál es el primer paso que yo debo dar? Bueno, identificar primero el tipo de actividad que tienes y recomendarte qué régimen es el adecuado para el tipo de empresa que tienes, para el tamaño de empresa que tienes y cuál es la proyección, ¿no? Porque la primera duda que tiene un empresario al iniciar un negocio es, ¿soy persona natural o soy persona jurídica? ¿No? Es la primera disyuntiva que tienen, ¿no? Y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, porque para ser una persona natural solo vas a la administración tributaria, pides tu RUC y ya puedes facturar sin necesidad de constituir una empresa, ¿no? Pero si eres persona jurídica, tienes que constituir una empresa con un capital de trabajo y con un socio, si lo quisieras, ¿no? Y tiene un costo, eso sí tiene un costo. Entonces, en realidad habría que evaluarlo, ¿no? Esa es la primera duda, ¿no? Definitivamente. Ajá. Ya, pero para eso ya están los profesionales quienes nos van a indicar, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo podemos ubicarlos? ¿Cómo podemos contactarlos? Bueno, nosotros estamos en el fanpage como Contabilidad Perú. Tenemos una oficina en San Borja, en la Avenida Aviación. Ajá. Tenemos también una oficina en Santa Anita, en Avenida Ruiseñores. Y toda la información en realidad la van a encontrar en el fanpage. ¿Toda la información? ¿Algún número de contacto para el cual las personas? Sí, al fijo 225-9340 o al 998386873, que es el móvil de la oficina. Ya saben. Por WhatsApp.
Como ya lo mencionaste, Sara, a través de las redes sociales, a través del fanpage, pueden ahí revisar y ahí podrán encontrar una gran variedad de información, ¿no? Sí, actualizaciones, comunicados, cronogramas, publicamos aquí. Sí, justo yo estaba chequeando su página de Facebook y realmente varias cosas interesantes uno puede encontrar. Muchas gracias, Sara, por venir al programa. ¿Te hemos traído este presente? ¡Uy, un presente! Gracias. Realmente aquí está nuestro pequeño presente. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por venir al programa. A realmente y poder compartir un poquito para todas las empresas ya que ya empiecen a formalizarse realmente. Así es. Gracias. Nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos con más de tu programa Peruanos Emprendedores. Vale.